En lo que va del 2023, se han recibido 415 reportes de violencia infantil, señaló la presidenta del DIF Irapuato, Valeria Alfaro García, quien destacó que el 50% de los casos son por omisión de cuidados. En tema de violencia infantil, que es el que yo traigo, llevamos 415, llevamos la semana pasada, reportes. No significa que todos sean enfocados a violencia. ¿Ah? ¿Esto es mensual o...? Este es anual. Anual, 415 reportes anuales enfocados a violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, pero muchos de ellos vienen siendo omisión de cuidados. Así es que pudiéramos considerar que tal vez de estos reportes que te menciono, un 50% realmente están enfocados a violencia. Cabe señalar que Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional con más llamadas al 911 por violencia familiar, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que refieren que de enero a septiembre del 2023 se registraron 49.114 llamadas de emergencia por esta situación. Valeria Alfaro explicó que al recibir un reporte al 911, una parte se canaliza al DIF, otros al Centro de Atención a Víctimas CAP, o a Proximidad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o bien al Instituto de las Mujeres Irapuatenses y MIRA. No obstante, la funcionaria municipal precisó que sí se ha identificado presencia de violencia familiar, y en el caso del sistema DIF, apuntó que se han atendido reportes enfocados principalmente a la niñez. Sí, sí ha habido una cantidad de reportes que ha ido aumentando de manera exponencial, pero a través de los años. Va incrementando la población, por supuesto, pues que van incrementando los casos, ¿no? Es algo que va paralelo. Expuso que este aumento también ha derivado del trabajo para promover y concientizar a las personas para reportar la situación, pues aunque algunos casos son nuevos o de ahora, muchos más han trascendido a lo largo de los años. En años anteriores la gente no sabía a dónde comunicarse, no sabía cómo hacer un reporte, y nosotros hemos abierto esa puerta por el 911, por el 072, por el miércoles ciudadano, porque ahí llegan muchas personas, por las redes sociales con las que contamos, y un punto bien importante, nosotros hacemos trabajo de campo, estamos presentes en comunidades y colonias de manera permanente, y esto nos permite que también la gente diga, ¿hay alguien que me puede ayudar? Entonces yo lo necesito. Desde Irapuato para Zona Franca, informó Laura Villafaña.